taxas payanos para unitunar mantenis para causani. Solo ya está para llegarme. China ya te cose chape y mani no me chispa parcos para si me espalla causani chaya te puede base. Yuka winyari, yuka kause, yuka aulta ita mama, aulta kunamanta. Chora na hawa manta rico pika, yuka nchurona kause poka. Astao yuka rico y pika, ovisa manta chora skanji. Baita kaki, anaku kaki. Umaste, kari kunapi sponcho. Tota Katarina porque es ovejamata. Katita como todos los castellanos. Pueblos indígenas, los runas, siempre han creído a través de los cerros, a través de las nubes, a través de unas lagunas, a través del cuichi, el arcoíris, que es hoy hablamos de arcoíris. Acabado de matar millones de indígenas, pero después de 100 años a tomar más indígenas. Entonces con mismos ritos, con mismos pensamientos, con misma oración al cerro, a las lagunas, a las montañas. Entonces, libro de la vida no muere. Aquí en el Ecuador, el ser indígena sucio, desordenado, vive como quiera, ese es indígena. Entonces, cuando el indígena empieza a vivir un poquito medio de otra manera, no, este ya no es indígena ya. Pero no avanzamos a entender lo que se llama lo que es el pensamiento mismo del ser indígena, que a través de este, dígase, a través de la ropa, a través de la forma de vestir, yo llevo todo un conocimiento, eso no está. Entonces desde ahí a mí me parece que tenemos que hacer todo un trabajo, si no tenemos todo este trabajo, de hecho vamos a ser presas fácilmente de la cultura dominante. Uno así, cuando me encuentro con una amiga, decir soy indígena es un poco duro eso. ¿Con las chicas? Claro. Ahí sí es un poco duro decir ya. ¿Porque a las chicas no les gustan? Claro, es que algunos dicen, justo, esto es de indígena. No, ya.
Ellos quieren por mestizos ya. Ah, ya. Claro, ya. Uno, o sea, hay más. A veces uno se siente nada más. Ay, a veces a una amiga, de verdad, yo digo, soy de campo, soy así, soy tengo mamá así. Pero a veces amiga simple, yo digo, soy de ahí, no soy de campo, digo. Pero ¿así? Algo más claro es que a veces se me gana vergüenza ya. Pero la juventud hoy, cuando dice runa, tiene vergüenza. Pero ya para nosotros, ya no es tanto vergüenza, sino que somos runa. Identificamos que somos runa, que hablamos de un idioma, somos de una cultura. Runa. Eso es eso. Pero la juventud hoy, y también no solo juventud, los que vivieron años en el pueblo, en la ciudad, también ya cuando dicen runa se resienten. Entonces ya quiere que diga señor, siendo indígena también, ya quiere que diga señor, o doctor, o licenciado. Ya no quiere que diga tío, ni tía, ni compadre, ni comadre, o ayllu, que somos indígenas, runa. Pero otra manera han puesto como apodo, no sé, decir indio, otros dicen indígena. Pero eso ya no crees lo que es palabra española que hicieron con cariño, sino es un desprecio, un maltrato. Si entre indígenas dicen yo soy mestizo, entonces ya no valora de sí mismo. Y entre mestizos habla a otro mestizo, usted eres hijo de tal fulano, usted eres indio. Mayores todavía no conocen, a ellos volver a retomar esta charla, de estas conversas, de estos mitos, de estos cuentos, porque los mitos no fueron de adrede para educar a la juventud, los cuentos no fueron de adrede para la juventud.